Bien, mis amigos, bienvenidos a otra entrega más. Hoy nos acompaña un merenguero de trayectoria, un hombre que ha hecho historia en el merengue dominicano, en la música dominicana, esos merengues románticos de los años 80. ¿Y por qué no? El hombre sigue produciendo y sigue entreteniendo a su público, que le ha permitido día a día pues ser uno de los principales exponentes del género merengue de la República Dominicana. Nos acompaña el merenguero Carlos David. Ese soy yo. Saludos para todos. Gracias, Solali. Gracias por permitirme llegar hacia todo el mundo ahora. Carlos, hacia todo el mundo, hermano, ya. Claro, hermano, vamos. No sé cómo te sientes. ¿Todo bien? Bien, gracias a Dios, todo muy bien. Eso es importante. Vamos a iniciar inmediatamente. ¿Y quién es Carlos David? ¿Ese es tu nombre de pila? Mi nombre de pila es Felo, que viene de Rafael, Rafael David. Carlos David, por ser más sonoro, Bonnie Cepeda, en los inicios, cuando entré con su orquesta, me puso, no, tú vas a llamar Carlos David, porque es más sonoro, más fácil de aprender para la gente. Tú sabes, sí. Bonnie de científico ahí. Y ahí te puso Carlos David. Sí. Carlos, ¿dónde tú naciste exactamente? En Villa La Mata, Cotuí. Ah, Villa La Mata es un municipio. Sí, sí, un municipio. Yo he estado por ahí, Arrocero y todo. Exacto. De Villa La Mata. De Villa La Mata, sí, en la provincia de Sánchez Ramírez. Sí, así es. Debo decirte que, ¿y cómo se da eso? Tú hiciste tus primeros años de vida allá en Villa La Mata. ¿Cómo fue eso? Los estudios, tus primeros años. Cuéntame de eso. Sí, sí, claro que sí. Viví en Villa La Mata hasta los 13 años. Salí. Sí, hice hasta el segundo de bachillerato allí y luego me mudé hacia la capital, donde completé el bachillerato y entonces entré a la universidad. Pero, ¿y por qué te mudas a la capital? ¿Quién decide eso, de irte de Villa La Mata a la capital? Mira, yo canto desde los 3 años y mi hermano Pancho y mi tío Polín entendían que mi talento no se iba a desarrollar allá en el campo. E hicieron una combinación y le dijeron a mi papá y a mi mamá que yo venía a la capital como de vacaciones, donde mi tío Polín, pero ellos tenían su plan. Ya. Sí, y entonces ellos tenían su plan. Tenían su muñeco para que yo me quedara, sí, para que yo me quedara en la capital y pudiera entrar al conservatorio, o sea, pudiera pues desarrollar el talento. Pero tú me dijiste que fuiste a la capital a terminar los estudios. Sí, entre otras cosas. Terminé los estudios y precisamente en esa etapa del bachillerato, pues conocí a Manuel Frías, un cantautor dominicano que es guitarrista y excelente músico. Comenzó a darme las primeras instrucciones de música, de guitarra, ya con notación musical. Y yo entro entonces ahí al conservatorio y voy haciendo pinino en el canto clásico. Estoy hablando antes de yo entrar con Bonnie Cepeda. También entro al Ballet Folclórico Nacional, al coro del Ballet Folclórico Nacional, donde cantábamos Milagros Hernández y yo, éramos las voces. Y Manuel Frías dirigía el coro del ballet. Una historia muy bonita, porque sí, fue como comencé a incursionar en el teatro también, comencé ya en Bellas Artes a estudiar arte dramático. ¿Tenía qué edad? Yo tenía 16 años, más o menos por ahí. Y fue muy enriquecedor todo esto porque me permitió conocer un mundo nuevo. Mírate, yo vengo del campo a estudiar en un liceo secundario en la capital, ya en los últimos años de Balaguer, donde todavía existía la banda colorada, mataban estudiantes, se armaban movilizaciones, y una experiencia
que no dejó de ser un poco traumática, pero no es lo mismo tú estudiar en un campo que ir a la candela, a la capital. ¿Sabes? Claro. Y entonces, sí. ¿Cómo se da eso de música clásica a tus primeros contactos con agrupaciones merengueras? ¿Quién te puso en eso? Yo estaba mirando a Bonnie Cepeda, que estaba en televisión en Teleantillas, en ese entonces en el programa Fiesta. Okay. Y dije delante de las personas que estaban en la casa, y cuando yo dije, la semana que viene yo voy a ir al canal, a ese canal, y le voy a decir al director de esa orquesta que está tocando el piano, que era Bonnie Cepeda, que yo canto. Entonces, solamente estaba Richie Cepeda en el frente, y yo entendía porque faltaba, que le faltaba a alguien. Sí. Todo el que estaba por ahí, que me oyó, nada más hacían la seña así, que yo estaba loco. Sí, es verdad, el tipo está loco, porque ¿cómo es que él va a tocar ahí? Nadie. Y entonces. Así mismo. Bueno, llegó llegó la próxima semana, yo arranqué para el canal, logré entrar por la parte de atrás, por el backstage, y llegué hasta donde estaban los músicos. Y me le acerqué y le dije a Bonnie, mire, yo vi que nada más había un cantante adelante. Yo vine para que me prueben, yo canto. Ya. Y nada, y me miraron, yo era flaco, pero flaco. Yo pesaba, ¿cuántas libras? Yo diría que como 120 libras. Y cuando le digo eso, me miran, se sonríen, se miran Andy Mesa y Bonnie Cepeda, se miran, y los músicos y me miran. Y dice Andy, bueno, vamos a ver qué nombre artístico le vamos a poner. Y dice, y sale uno, bueno, vamos a ponerle Alambrito. Alambrito. Oye, por lo flaco que yo. Sí, que estaba y, en los huesos. Bueno, comenzaron a hacer bromas conmigo ahí. Tú sabes cómo es, a burlarse. Me hicieron bullying, realmente. Eso era como las 10 de la mañana, ¿verdad? Sí. Ellos comenzaron a grabar programas. Programas que se grababan porque Bonnie tenía pendiente salir para su primera gira. Y él estaba sin cantante porque Carlos Manuel El Zafiro, que era el cantante, había salido de la orquesta. Y era el que cantaba todos esos temas que se habían pegado. Sí, todavía no se había pegado. Todavía no se había pegado Me Tiene Chivo ni El Doctor, ¿verdad? Okay. Que entonces, ahí es cuando se graba a Richie Cepeda, era excelente cantante, y comienzan entonces las actividades, pero los ensayos, nosotros no tuvimos tiempo ni de ensayar, porque allí en la televisión, siendo las 10 de la mañana, y ellos comienzan a filmar programas, dan las 4 de la tarde, y cuando yo veo que están terminando, yo voy y me la acerco y digo, miren, y no me van a probar. Y bueno, y se vira y me mira y dice, muchacho, ¿y tú estás aquí todavía? Digo, sí, estoy esperando que me prueben. Y ya él se sentó en el piano. Sí, y él se sentó en el piano. Y pisa un acorde y dice, ¿tú te sabes esta canción? A ver si tú me puedes hacer esta canción. Yo no sé si para salir de mí. La canción se llama La Leyenda del Beso. Dice, solo en mi tristeza buscaba a Dios para olvidar mi soledad. Todo era igual, tan monótono el mundo en su mirar, y yo mismo sabía que en el alma tenía un lugar para amar. Bueno, imagínate, una canción de adulto, sí. Y yo era un jovencito, yo era un adolescente. Se suponía que yo no me supiera esas canciones, pero esas eran las canciones que yo me sabía esa canción. Fue como de Dios. Y yo comienzo a cantarle el tema, él tocándolo así, si tú lo puedes en salsa, y comienza con el ritmo de salsa, y yo se la canto en salsa. Arranca merengue, yo se la canto en merengue. Y sí que en todos los géneros. Mira, sí, aquí están recogiendo todo y nos vamos. Wow, pero sí, qué bien tú cantas. Pero, ¿y qué tú vas a hacer ahora? No nos podemos ir para mi apartamento, yo tengo un piano allá. Digo, no, yo no voy a hacer nada, yo me puedo ir con usted, no se preocupe. Me fui con Bonnie a su apartamento y allá
Él ni se quitó el uniforme ni nada, se sentó en el piano de una vez y comenzamos a practicar canciones. Y él de una vez llamó a Richie, llamó a Andy Mesa, que era su socio, y dijo: tenemos un cantante aquí, yo quiero que ustedes lo oigan. Y yo comenzamos, me escucharon, estaban, yo le miraba las caras felices. Que le había gustado, Resulta, digamos. sí, resulta que yo trabajaba en una tienda Sí. De la familia que se comenzaba a construir en ese entonces cerca del mercado nuevo, o sea, comenzábamos con esa tienda, lo que hoy día se llama Almacenes Mayra, que gracias Okay. a Dios es un gran negocio. Sí, es una institución ya. Y sí, y entonces, bueno, pues comenzábamos ese negocio ahí. Yo trabajaba con ellos, con mi hermana Mayra y con mi cuñado Lorenzo, y vivía en su casa en ese entonces. Fueron las personas que me dieron el soporte para que yo pues, terminara mi bachillerato y tantas cosas bonitas que han pasado en mi vida. Y entonces, ¿Qué dijo Bonnie ahí trabajando esa ellos. tarde? Después que él llamó el grupo, se reunió Richie, Andy, ¿qué dijeron? Va para adentro el muchacho. No, no, muchacho, claro, estaban contentos. Me dicen: ¿y cómo tú eres? Y digo: bueno, yo no trabajaría ni con pájaros ni con drogadictos. Y ellos se explotan de la risa. Esto es por la formación que uno trae familiar. Sí. Y ellos se ríen y dicen: bueno, pues vamos a ver cómo vamos a darte el repertorio de Carlos Manuel. Bueno, me prepararon par de cassettes harto de canciones que yo tenía que aprenderme en una semana, porque la semana que viene ya hay un baile, una graduación. Y además, ya íbamos para televisión. Bueno, comenzaron los ensayos, ya la otra semana ya yo iba para televisión. Pero la gente te Yo contrataron ahí dije: mismo de una vez. no, de una vez, ese mismo día quedé contratado. ¿Y en cuánto quedaron? Porque tú venías de andar a ver si tú podías. ¿Y qué dijo Bonnie? ¿Cuánto hay para el muchacho? En la tienda yo ganaba 20 pesos semanales, Ok. ¿verdad? ¿Y Bonnie qué te puso? Y no, cuando llegamos al primer baile, nada, ensayamos, vamos, viene el primer baile, pam, vamos, tocamos. Y cuando están pagando, a mí me dan 40 pesos. Yo le digo: mire, parece que se equivocaron, me dieron 40 pesos. Y no, eso es lo que tú vas a ganar por baile. Y dije: ¿cómo? Yo dije: la cebolla. Bueno. Yo duraba una semana para ganarme 20 pesos y aquí nada más tengo 5 horas entre lo que salimos de la casa, llegamos al pueblo, tocamos, miramos para atrás, digamos que han pasado 7, 8 horas, Y tiene 10 40, el horas doble de la semana. un pueblo, y 40 pesos en la mano. Y digo: no, pero aquí es, ya tú sabes. Entonces ahí comenzamos el paso. De canto clásico, que era la formación que yo estaba obteniendo en ese entonces, y era las técnicas que conocía, transformar eso para lo popular, ¿verdad? Claro. Porque ya yo tenía, ya yo estaba, ya yo enfocaba la voz al estilo clásico, que es diferente a lo popular, ¿verdad? Sí. Pero nada, Bonnie me ayudó muchísimo en ese sentido. Y entonces comencé a cantar lo popular. Y acá, y ya, y bueno, y a envolverme con todo eso. ¿Cuál es tu tema ahí con la orquesta de Bonnie Cepeda? Que tú entiendes que es el que te identificó la gente, es el blanquito de la orquesta de Bonnie. Yo diría que hay tres temas que Tres temas. son. ¿Qué hay más? Porque comenzamos con La Hija y la Mama, que fue el primer tema que me grabaron. Y ese tema se pegó enseguida. Y me grabaron después Hoy Río, Río Yo, que es una composición mía. Y yo entonces Sí. comienzo, pero también como compositor. Ese tema lo sonaron mucho. Entonces ya el muchachito también compone. Bonnie Ya, me dio esa ya. oportunidad. Y entonces después de esos temas vinieron El Perico, que se pegó. El Perico fue. Ha sido un himno mundial, no hay lugar donde no me lo pidan, esa canción. Y Lo Que Más Me Gusta de Ti. Esos cuatro temas fueron lo que comenzaron a crear la imagen en términos físicos de Carlos David.
a darme a conocer. Vamos a entonar lo que más me gusta de ti un poco ahí. Lo que más me gusta de ti, me gusta de ti, la forma como me miras, la forma como me hablas, la forma como tú sientes, no importa dónde tú estés, la forma como me besas, la forma como me abrazas, la forma como me muerdes, cuando estás conmigo, mi amor. Pero yo veo la forma como me puso. Boni te puso a ti a cantar los temas románticos, porque los temas de Chelcha los cantaba otro. Se puede decir que sí. Porque yo hasta siempre que te yo vi compuse como con esa línea, no sé, como que un merengue como romanticón, siempre lo tuyo. Sí, yo soy más romántico que Cherchoso. Puedo sí, hacer cosas de Chercha, pero hasta las cosas de Chercha me salen como con un sentimentalismo y una cosa que. ¿Por qué te vas de donde Boni? Es, ¿dónde es salta? De donde Boni, a los 4 años, pues recibo una oferta de Dionis Fernández que acepté. Y ¿qué, ahí qué grabo. Pasó? ¿Por qué te fuiste de donde Boni? ¿No se molestó él por eso, esa medida que tú tomaste? Bueno, sí, él al principio no lo creía, pero pasaron cositas ahí que llevan a uno a pensar, hay que seguir creciendo, ¿verdad? Sí. Y no quizá había que salir para seguir creciendo. Pero ese fue uno de los modos de hacerlo y nada, salí y seguí Te caminando. fuiste donde Dione. Paso a donde Dione grabo, le pongo la voz a Cali Arena y a Oye Muchacha, que a la salida de Charlie Rodríguez, esas canciones sí. Ya estaban grabadas. Y, pero no habían sido popularizadas todavía. Ya. Cuando yo le pongo la voz, entonces se popularizan y más adelante Charlie, bueno, Charlie las canta también por ahí. Yo contento porque es mi amigo y es un gran cantante, un gran merenguero. Y entonces son canciones que yo le puse la voz después de que él la había grabado con Dionis, aunque no se popularizaran. Antes de que la popularizara yo. Okay. Y después de Dionis Fernández, entonces cuando paso a la Orquesta Liberación, de ahí es cuando viene Dame tu Querer, El Humo del Cigarrillo, Cobardía, y sigue la pegada. Pero ¿y por qué te fuiste de Dionis? ¿También inconveniente? ¿O la oferta fue buena? Sí, la oferta de Bienvenido Rodríguez fue buena y me la cumplió. Y yo no me iba para la Orquesta Liberación, no necesariamente, pero fui al estudio de grabación a conversar con Bienvenido porque me mandó a llamar, me pidió que fuera y quería hablar conmigo, fui, eso llegó hasta los oídos de Dionis y cuando Dionis me pregunta, mire, supe que usted estaba en el estudio hablando con Bienvenido Rodríguez, digo, sí, fui, que me dijo, ya pues, si usted quiere, se puede ir por ahí mismo. Yo, okay. Porque él entendía como que yo ya... Lo estaba traicionando también, que, dice él. Que yo le había dicho que sí a Bienvenido, ¿verdad? Sí. Y bueno, no tuve más remedio que volver para el estudio de grabación y decirle, mire, está bien, yo le voy a poner la voz a la canción que usted dice. Y qué bueno, chévere. Bueno, ya la tenían ahí todo preparado y ya tú entonces, sabes. Ahí fue, ¿cuál montaron ahí? Arrancamos ahí. Me parece que la primera fue El Humo del Cigarrillo, sí. El Humo del Cigarrillo. Tenía el arreglo hecho y todo hecho ahí. Y enseguida yo escuché el tema, me fascinó. Y Bienvenido usaba. Bienvenido siempre ha tenido el cuidado. De trabajar a artistas con talento. A Bienvenido no le gusta coger lucha. Ya. Y cuando yo entro al estudio, que le grabo esa canción rápido y que quedó como ellos querían, dirigiendo allí Ramón Orlando, estaba Manuel Tejada y Juan Luis Guerra, que era la persona que grababa la guitarra. Sí,
Y entonces, bueno, pues entonces uno cae en gracia, ellos aprecian el talento que uno tiene, uno le llena las expectativas, y ahí viene entonces que te abren los brazos, te dan la oportunidad, te ayudan, te explican, uno tiene la oportunidad de aprender al lado de personas tan talentosas y con tanto conocimiento, ¿verdad? Sí. Y lo demás es historia. Uno seguir estudiando, seguir creciendo, seguir aprendiendo, ¿verdad? Sí. Dentro de todo lo que conflictivamente va sucediendo en el desarrollo. Y de Porque liberación, tú te fuiste de liberación también. yo firmé un contrato de 1 año con la Liberación, nada más. La Liberación era una orquesta de Bienvenido Rodríguez, que era Sí. dueño también del sello Karen. Y se me cae en Si yo récord. ¿Y qué firmé, pasó que no renovaron el año? yo había firmado con el, con, yo estaba firmado con el sello Karen en la parte del disco. Firmé 1 año, pues yo le dije a Bienvenido que yo quería hacer mi orquesta, que yo podía firmar 1 año y que después del año yo quería formar mi agrupación. Y él aceptó, como ya me tenía firmado Ya. como disquero, ¿verdad? Ya Sí. me tenía firmado en el sello, pues acepta y me sigue grabando, ¿verdad? Ahora bien, dentro de ese entorno tan competitivo, aparecen personas muy nocivas que psicológicamente comienzan a manipular y a hablarme mal de Bienvenido. Y de cosas que supuestamente estaban pasando en mi derredor, en mi contra. Y yo me vi envuelto, como encerrado entre la espada y la pared, con tanto dimes y diretes, como dicen, ¿verdad? Sí. Y tantas energías de envidia y que querían sacarme del lado de Bienvenido, porque yo era una competencia muy fuerte para todo el que estaba ya posicionado. Y yo venía subiendo con fuerza, ya venía subiendo con fuerza, ya tenía el inicio con Bonnie Cepeda, ya demuestro con Dionis Fernández que sigo pegando, entro a Liberación y de la primera canción que grabo se pega, después que el humo del cigarrillo, después viene Dame tu querer y acaba con todo. Entonces ya uno comienza a ser, ya comienzan a ver a uno como competencia. Claro. Entonces comienzan a meterse en mi mente. Y a querer confundir, ¿verdad? Yo, un adolescente que viene de un campo, desconocimiento total de ese ambiente, ¿verdad? De ese ambiente farandulero, desconocimiento total. Y no es fácil eso, no es fácil estar Ya. metido entre esa presión. Y entonces, Bienvenido que tenía tantas cosas. En sus manos, una emisora, esto, muchos negocios, sus negocios, otros Ah, tenía un artistas. imperio, tenía un imperio. Bueno, o estaba haciendo un imperio, entonces no tenía quizás el tiempo para dedicarse nada más a mí, ¿verdad? O sea, para cuidar, como hoy día, por ejemplo, Sony Disco o cualquier multinacional de esa cuida a los talentos que tiene. Porque Claro. resulta que nosotros somos muy vulnerables. Mientras más talento aparece en uno, más vulnerable es uno, ¿verdad? Sí, eso es verdad. Quizás más hipersensible, uno tiende a ser más sensible en la parte emocional y pueden incluso lograr manipular a un adolescente es fácil manipularlo psicológicamente y más ¿Y con de qué año tanta estamos presión hablando? ¿Qué así. edad tú tenías más o menos? Estamos hablando del año, ¿de qué edad yo tenía? 23, 24, 25 años más o menos. Bien joven ¿Verdad? era. Acuérdate que ya yo vengo de Bonnie Cepeda pegando y sigo pegando. Cuando entro en la Liberación, en el 87 salí de la Liberación y formo mi orquesta, ya que hago Esa Mujer, Solo Importas Tú,
yo no sé, para que le coja con otra cosa. Esas otras canciones que siguieron pegando. Sí. Pero al lograr ponerme en conflicto con Bienvenido, ¿verdad? Lo que buscaban era que yo dejara de sonar, sacarme del mercado, porque veían en mí una competencia en el futuro, ¿verdad? Y no lograron eso, porque a pesar de que me desligué de Bienvenido, de que rompo con el sello, ya yo estoy entrando también como compositor y recibo una llamada de Bonnie Cepeda, que ya vivía en Puerto Rico, para que vaya a coproducir junto a él un producto nuevo de balada pop que se iba a llamar Punto G. Eran tres muchachas. Okay. Y entonces mi responsabilidad era componer las canciones que iba como coproductor que iban a cantar esas muchachas que iban a integrar esta agrupación Punto G. Me muevo a Puerto Rico, se hace el proyecto tiene un éxito grandioso, comienzo a ganar buen dinero como compositor y comienza entonces a crecer la parte de la imagen del artista ya en este emergiendo, ¿verdad? Como sí. Figura, y ya Carlos David comienza a mencionarse como compositor también. De ayer, muchachito, no solamente canta, no solamente es intérprete, sino que compone y que produce, porque Bienvenido me dio la oportunidad de que yo buscara temas, que los produjera junto a Manuel Tejada, junto a Ramón Orlando, ¿verdad? Y estar al lado de esa persona, pues te enseña. Yo siempre he sido un estudioso. Ya. Y tuve al lado el señor Chiquitín Payán, que fue mi mentor, fue mi profesor de armonía musical, fue la persona que se sentó conmigo a enseñarme música para que yo tuviera nociones las más amplias posibles y conocimiento de causa. Me enseñó los fundamentos musicales y pues eso me permitió seguir creciendo. Ya, pero entonces yo te he visto a ti, Alex Bueno, ¿qué representó en tu vida entonces, la carrera musical? Bueno, en la carrera musical, Alex Bueno y yo fuimos co-líderes de la Orquesta Liberación. Te digo, te veía siempre, sí. Veo muchos videos de aquella época en la plataforma, en YouTube, y sí. Te veo en la mayoría ahí cerca de Alex Bueno también. Sí, porque estábamos juntos en la orquesta. Ok. Y hasta que la pegada era fue tan amplia que por eso se hacía, él hacía un set y yo hacía un set, se vendían dos artistas ya, ahora sí. Diferentes dentro de esa orquesta. ¿Tú ves? Ok, y entonces sí, cuando ya te fuiste, ayudaste Punto G junto a Bonnie Cepeda, ¿qué hizo Carlos con la orquesta entonces? ¿Siguió ahí? Bueno, en Puerto Rico, entonces se movilizaron allí, me filmó un sello disquero y se buscó la forma de que yo me hiciera residente. Se logró eso y me logré la residencia, seguro social y eso, para que yo permaneciera en Puerto Rico tocando, porque al hacerle un producto al sello Combo Record, hubo un tema, se llama A mí nada me cae, que desde que lo sacaron se pegó allí. Entonces, mira, vamos a hacer el grupo para aprovechar que está la pegada ahora. Y bueno, pues vamos a hacerlo para tocar esos bailes. Hicimos el grupo y mi hermano a los 5 años que yo vengo, fue que yo levanté la cabeza y dije, pero Dios mío, han pasado 5 años y yo estoy aquí tocando casi diario y me he olvidado de la República Dominicana. Porque además hice una conexión con mi amigo Rafael Luceta, que era sí. En ese entonces
el ayudante especial del senador Nava, del partido PNP, que es el partido que tiene el poder en Puerto Rico hoy día, sí. Y él me hace un acercamiento para que yo trabaje con ellos desde atrás en la parte la campaña, el desarrollo de la campaña, los jingles y todo este tipo de cuestiones que yo también podía manejar en ese entonces, y entro en eso, y al estar envuelto en eso, pues eso me absorbió en términos de tiempo para yo salir a hacer gira, para cumplir con compromisos que tienen que ver con la promoción. Pero como yo estaba bien allí, entonces ahí comencé a estudiar inglés, allí me metí a la universidad, allí a Puerto Rico. Hice... Pero entonces, ¿tú no volviste al país en ese tiempo? No volví al país porque acuérdate, cuando uno comienza un proceso de residencia, tiene que estar en Estados Unidos. Entonces tuve como 2 años sin ir al país, hasta que volví y comencé a volver a hacer televisión Sábado de Corporán, iba hacía Sábado de Corporán, iba y hacía un show del mediodía, pero no estaba constante en República Dominicana, sino en Puerto Rico. ¿Y la pegada en Puerto Rico fue buena? Muy buena, muy buena. Que habían otros grupos y eso, y que hacen un merengue diferente también los puertorriqueños. Tú llevaste el sonido dominicano. En ese entonces comenzó un boicot contra los dominicanos, contra el merengue dominicano, y ellos comenzaron a hacer su merengue y nos sacaron a nosotros. Ahí es cuando Bonnie Cepeda y yo hacemos el producto de merengue para Giselle Ortiz, la merenguera. Claro, de Puerto mucho, Rico, Giselle. Donde yo compongo las canciones y las arreglamos entre Bonnie y yo ahí. Y un producto muy bonito que comenzó con una preventa, que salió con una preventa de 250.000 copias. O sea que por un lado nos estaban cerrando el paso como merengueros a nosotros, pero entonces entramos como productores musicales. ¿Ves? O sea que siempre estuvimos en el ambiente, en lo que es la pegada. ¿Y tú no te sentías incómodo porque abandoné la República Dominicana, me instalé en Puerto Rico, ya no estoy igual en Santo Domingo, ya no sueno igual, ya no estoy tocando porque tu mente está en la isla del encanto? Entonces, ¿eso no te perturbaba? Tú sabes que nosotros hemos tenido la dicha, por decirlo de alguna manera, de que nuestra música se ha mantenido sonando allá en República Dominicana en los programas especializados en ese tipo de merengue, claro que sí, una connotación romántica, ¿verdad? Y esos programas han mantenido a uno vivo por siempre. Nuestra música es una música muy bonita. Y la que claro, particularmente... Claro, pero yo me refiero a tu presencia. Eso no te perturbaba como contra. Estoy aquí en Puerto Rico y no puedo irme para allá, para el patio. ¿Tú no pensabas en eso? Yo tenía el deseo de volver, pero tenía ya un compromiso en términos creativos con ese partido. Ya estaba entrando como productor en términos musicales. Comencé a componer para otras personas y seguía yo grabando y componiendo para mí. Y sí... Sí, pero ya tenía, uno no puede estar en dos lugares a la vez. Sí. Entonces, es un poco difícil. ¿Y cómo se daba eso? Que tú me decías que estaba tocando una fiesta casi diario. Sí, bastante. Porque, ¿Y cómo no se te produjo un agotamiento, un problema en la voz? ¿Y cómo era que había tanta fiesta por allá? No, nosotros... Cuando uno tiene técnica y ciertos conocimientos para manejar el aire y para manejarse cuando canta, pues sí. Uno no se pone rompo. Sí hay que conocer esa técnica porque uno no aprende a cantar. Yo entiendo y sostengo que hay que nacer con el talento, hay que nacer con las condiciones vocales, condiciones que uno puede agrandar, ¿verdad? Que uno puede, ¿cómo se dice la palabra? Ayúdame, dale. Bueno, son condiciones que se van adquiriendo, que uno va avanzando sobre la marcha.
¿Verdad? No, pero hay otra palabra. Porque aunque uno nazca con las condiciones, hay que estudiar para pulirla, para uno pulirse. Claro, ¿Verdad? especializarla, mejorar en eso. Exactamente. Me Pero ayudaste ahí. entonces, ¿cómo tú saltas de ahora estás en Estados Unidos? ¿Cómo tú saltas entonces de Puerto Rico? ¿Cómo te vas de la isla y decides hacer otro rumbo? ¿Qué sucedió? Mira, en la isla, al yo estar envuelto en la parte política desde atrás, yo vengo mirando lo que está sucediendo y en términos de idiosincrasia, cómo se mueve el pensamiento de la gente allí y cómo se está moviendo el pensamiento en la parte política de los norteamericanos con relación a Puerto Rico. Comienzan a quitar unas ayudas que habían, que le llamaban la 934. Y enseguida, como eso sucede, y allí no hay producción, no hay entradas de dinero tan grande, yo veo que va a venir un cambio en la economía en Puerto Rico. Y comienzo a pensar en moverme. Me muevo yo primero y después busco la forma de que mi familia de allí se mueva para New Jersey también, ¿verdad? O sea, Puerto Rico venía ya por la parte política, en términos económicos, venía dando un bajón grande, más al Estados Unidos quitarle unas ayudas, pues se hace más difícil la parte económica allí en Puerto Rico. Y eso sumado a la falta de voluntad política, ¿verdad? Para Sí. reeducar al pueblo con todas esas ayudas y enseñarle que hay que usar esas ayudas para que nos eduquemos, para no sucede con todo el pueblo eso. Y entonces en esa parte, yo entiendo que el puertorriqueño allí en Puerto Rico no aprovechó al máximo y yo sentía como que había un poco de arrogancia, que por ejemplo había una campaña que decía, aquí lo hacemos mejor, pero no explicaban el por qué lo hacen mejor. O sea, yo le decía, por ejemplo, mira, en esa campaña hay un vacío, porque es que dice, lo hacemos mejor, pero lo hacemos mejor, ¿por qué? Lo hacemos mejor porque estudiamos, porque esto, porque el otro, pero lo hacemos mejor y no dice por qué, queda como en la arrogancia. Claro. Y entonces yo decía, ¿por qué lo hacemos mejor? Lo hacemos mejor, pero no tenemos un por qué lo hacemos mejor. De nada más porque somos los mejores del planeta. Y Ya. Y yo vi que lo que venía en 10 años, por lo que estaba sucediendo, iba a seguir pasando y yo decidí moverme hacia New pero Jersey. ¿y por qué eliges New Jersey? ¿Ya tú habías hecho tus contactos por ahí? Mis hijos viven entre New York y New Jersey. Mis demás hijos, yo tengo 8 hijos con 7 madres Ocho. diferentes. Ocho Sí. muchachos. No, no, muchacho, no, porque a mí no me le diga muchacho a mis hijos. Oh, pero son muchachos jóvenes, chicos, boys, de ocho No me le estoy boys diciendo and girls. muchachos, Tú tienes que eso ocho. se oye como muchachos, como que andan ahí, ¿no? Ocho Un hijos hijo, tiene. bueno, sí, pero sí, es 8 muchachos con 7 muchachas diferentes, ¿verdad? Con Ya. 7 madres diferentes. Entonces, entre mantener a esos niños juntos, que se conozcan, que siempre estén juntos, como lo he logrado. Es una empresa que corre Sí. paralela a la parte musical. Entonces, porque ya hay que prestar parte de la atención de tu vida, tiene que dedicarla a esa parte, que es quizás el 50% o más, ya que es la parte más importante, se convierte en la parte más importante en la vida de uno. Sí. Cuando se tiene hijos, ya los hijos son lo más importante en uno y la música es el sostén y es el sostén de mi vida.
Y uno continúa con la música, pero lleva paralelo ya esa parte de los hijos, uno preocupado porque que crezcan esos niños conociéndose. Imagínate, mi hija Natalia, que es la mayor, le lleva 4 meses a Rosalvi, que es la que le sigue. Y entonces después viene Jean Paul. Antes de que pase el año, viene Jean Paul y al año siguiente viene David y todos madres diferentes. Pero a medida que todo eso va pasando, yo voy procurando Sí. que a medida que van naciendo, yo busco a mis muchachos, porque yo soy antiaborto, yo no creo en el aborto. Ya, bien hecho, hermano. Ya Y tú sabes. entonces te mudas para allá y estás más cerca de la familia. En el plano musical, ¿qué estabas haciendo? ¿Te dedicaste a atender a los muchachos? No, lo mismo, no, cantando, no, no, cantando con la orquesta y yo nunca he dejado de cantar ni de presentarme y eso. Comencé a cultivar un mercado de asociaciones. Aquí en Estados Unidos hay muchas asociaciones. Por ejemplo, para mencionarte un país, Guatemala. Cada Sí. pueblo de Guatemala tiene una asociación. O sea, cada ciudad. Okay. Como República Dominicana, la Asociación de Vanileo, Asociación de Bonaense, Asociación de qué sé yo qué. Cada Claro. ciudad tiene una asociación y esto está lleno de inmigrantes de todas las nacionalidades, ¿verdad? Entonces comencé a hacer un mercado en esa área de las asociaciones y esas son actividades privadas, actividades que no tienen publicidad en términos de radio y eso, porque son socios los que van. Eso no permite que la gente sepa que uno está por ahí al ser actividades privadas, porque eso no se publicita en las emisoras. Uno va a Ya. escuchar un anuncio en la Mega de la Asociación de Vanilejos que van a hacer un baile. Ya. Y eso aleja un poco a uno del público de los clubes y de los bailes, que es el público que sale hablando y que alimenta esa publicidad que escucha en radio, ¿verdad? Ya. Y entonces, Carlos, ya sabemos de tu tiempo, de que estás trabajando y sacaste un tiempito para conversar con nosotros de todos tus temas. Yo le hago siempre esta pregunta a los artistas y algunos me Sí. responden, la mayoría me dicen que todos los hijos se quieren igual. Pero yo quiero preguntarte a ti, de todos tus temas, ¿cuál es el que a ti más te gusta? Que tú dices, oye, este es como mío, este tema yo lo hice para mí o fue hecho para mí y este es el que me gusta. Mira, hay un tema que dentro de mi repertorio es el que más me gusta, pero yo no lo compuse, yo lo interpreto. Es ¿Cuál? Eterna Melodía, Eterna Melodía. Okay, es el que más te gusta. Es el tema mío. Ahí es que tú Entonces, cuando piensas, de que dicen tú que en esa tarima vas a cantar eso, es tú mi te canción, motivas. a mí me gusta esa canción. Vamos a Sí. entonarla, si está ahí con guitarra, a ver, dale. Dicen que soy un soñador, aventurero y jugador, un vividor apasionado. En el fondo no es así, tengo una estrella que enamorar, una quimera en quien soñar y el eco de unas notas que siempre me emocionan cuando sé que estamos lejos. Eterna melodía que susurro sin pensar, evoca nuestra historia y en mis noches siempre está, envuelve en armonía esta triste soledad. Mi eterna melodía, lléname de fantasía. Oye, pero la entonación que tú le das, yo quisiera saber, ¿a ti nada más te gusta el merengue o tú sientes amor por la balada y otros géneros musicales? Yo canto de todo, lo que Pero es sea. lo que más te gusta, el merengue. Oye, yo canto hasta tango, porque yo
yo estudio los ritmos, los estilos, ¿verdad? El folclore de cada país, cuando viajo para ese país, investigo cuál es su folclore, cuál es esa música folclórica que siempre está presente en ese pueblo. Y eso impregna mucho a uno, aparte del conocimiento, de mucha emoción por esa Ya. música. La Sí. opinión de Carlos David sobre los nuevos exponentes del merengue. No, también, tus muchachos también. Van Lo bien. que, sí, hombre, ahora bien, están bien que tengan la intención, que tengan el deseo, la voluntad, pero está mucho mejor que Sí. se preocupen por estudiar y por crecer en ese sentido, ¿verdad? Porque a medida que uno estudia, uno puede perfeccionar lo que uno hace Ya. y hacerlo con más cuidado, lo que va a permitir estar vigente todo el tiempo, porque a todo el mundo le gusta la calidad. Cuando tú haces algo con calidad, con sentimiento, con cuidado, con respeto para el público, eso va a perdurar siempre. Y los merengues de los 80 son una muestra de eso. Sí. Los que se hicieron con calidad. Y el merengue urbano, ¿qué tú opinas de eso? O merengue El de merengue calle. urbano, todo eso está bien, es lo mismo que te digo. A medida, yo le sugiero a cada exponente de eso que no se conformen con lo que están haciendo, que investiguen, que sigan haciendo, que fusionen para que Sí. sigan creciendo, para que eso siga creciendo. Pues, las palabras prosaicas, las palabras Sí. que no generan valor, hay que tener cuidado porque al fin y al cabo es mejor perdurar en el tiempo con la calidad que solamente pasar unos cuantos meses sonando o par de años sonando con cosas que no se van a quedar, que la gente no lo va a Ya. hacer suyo. Todo el tiempo, tú Y sabes, yo, y la pregunta obligada que le hago a todos mis entrevistados o la solicitud obligada que les hago, yo quiero que tú me le des un mensaje a los jóvenes que quieren emprender carrera, que quieren avanzar en estos medios o en lo que vea, decidan please. emprender. ¿Qué tú les dices a ellos? Tú que has pasado lucha y que has visto las trabas que hay en el mercado para uno poder lograr el éxito. ¿Qué tú les dices a ellos? El poder real reside en el conocimiento. ¿Qué yo le digo? Que hay que estudiar. Y hoy día tenemos todas las herramientas a mano. Tenemos el internet, donde Sí. tú encuentras universidades, donde tú puedes estudiar en Berkeley, tú puedes estudiar en la universidad que tú quieras. Y hay muchísimas que son gratis. Gratuitamente tú entras. Y tú entras a, puedes encontrar un link de Harvard, Sí. donde si tú tienes las condiciones, pues puedes entrar porque te van a dar unos exámenes, ¿verdad? Pero hay que estudiar. Y hoy día tenemos la herramienta del Internet que nos permite todo. Yo soy un adicto a estudiar. Yo no dejo de estudiar. Todos estos programas que están saliendo nuevos de grabación, yo por ahí estudio, me envuelvo con la ingeniería y con todo lo que necesite para alimentar mi poder que es el Tu conocimiento. conocimiento. Ese Ya. es el real Carlos, poder, el nosotros conocimiento. queremos agradecerte en esta hora completa que pudimos hablar contigo. Hay que durar días, meses. Tú tienes demasiadas historias interesantes que contar, una carrera brillante, debo de decirte. Tú sabes que yo nací en el año en el que tú empezabas ya a ser famoso. Yo nací en agosto del 87. Y Oh, mira la edad que tengo y aún así sigo tu música y me gusta el buen merengue y la música que tú haces.
Yo de verdad quiero agradecerte que desde que te contacté, eso fue vamos arriba. Te doy esta entrevista y de verdad que eso me hace sentir de orgullo. Alguien que yo sigo y que de verdad veo así tanta humildad y tanta disposición para dar a conocer a los demás. De verdad que te agradezco eso, hermano. Bueno, nosotros los que vinimos a la tierra con la gracia de Dios de poder dar amor y alegría, tenemos que sentirnos más que bendecidos, sentirnos con una gran responsabilidad de traspasar todo ese amor y toda esa ternura que la gente le brinda a uno y como la gente sí. trata a uno. Uno tiene que pisar tierra y que ser recíproco con eso. No creerse la película y no creerse que porque uno tiene esos privilegios que te pagan el pasaje para que vaya, todo te lo ponen fácil, ¿sabes? Claro. Eso es una gran responsabilidad. Obliga a uno a practicar la humildad sí. a cada momento, porque tener tanto a favor a veces enloquece. Claro, y yo decirle al público que busquen a Carlos David ahí en, pueden buscarlo en YouTube, pueden buscarlo en Instagram también, en todas sus redes sociales, él aparece, ahí anuncia sus actividades, sus presentaciones. Dímele el usuario a la gente. Carlos David Música, @ Carlos David Música, ahí entran a la página de YouTube. Sí. @ Carlos David Música. Yo quiero que para despedir tú hagas el tema que a mí más me gusta de ti, es el cigarrillo. Te lo voy a decir claro, ese y Dame tu Querer son los que más me gustan. Entonces yo quiero despedir al comerme a beber un cigarrillo, fumar la mujer que mató mi sentimiento. Tú debiste jugar con mi tonto corazón. Lo que has hecho tú, mi amor, te juro pronto vas a pagar. No estoy triste, no es mi llanto, el cigarrillo que me hace llorar. ¿Quién te crees? Una diosa tan hermosa que algún día se marchitará. Dame tu querer que solo quiero enamorarte. No te quiero herir, solo te puedo acariciarte. Dame tu querer que solo quiero enamorarte. No te quiero herir, solo quiero acariciarte. Esos lugaritos tuyos que se asoman en mi cara me están quitando el sentido de la noche. Mañana. Cuando yo te esté besando y al redoblar la campana, dame tu querer que solo quiero enamorarte. No te quiero herir, solo quiero acariciarte. Hermano Carlos, muchas gracias, la gente ya lo sabe. Gracias, de verdad. Vamos a buscarlo, Carlos David Música, en todas sus redes sociales. Gracias, hermano, de verdad, por acompañarnos y estamos en contacto, muchas gracias, hermano a querido. Gracias a ti. Vienen muchas cosas. Muchas gracias. Vienen muchas cosas buenas. Estamos en el estudio grabando, estamos preparando muchas cosas. Hoy te vuelvo a cuando esto para que hablemos de eso. No te preocupes, que ya excelente. Vamos a tener al público al tanto. Gracias a ti, hermano. Ustedes continúen en sintonía. Gracias, hermano. Gracias a ti. We'll be right back.